Muy buenas a todos y bienvenidos a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego que vuelve con un nuevo episodio dedicado a repasar en clave musical una de las series de lucha más emblemática de la década de los 90 y una de las favoritas de un servidor. Nos adentramos en las calles de Southtown, subimos el volumen y nos disponemos a disfrutar de las melodías compuestas a lo largo de una década para la leyenda del lobo hambriento, o como la conocimos en Occidente, Fatal Fury. Y como siempre, lo haremos en compañía de Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Jaumandreu. Si hace un par de temporadas tuvimos la ocasión de recuperar las músicas de la serie Street Fighter, en esta toca hacerle justicia a la que seguramente fuera su rival más directo durante unos años, ¿no crees? Claro que sí, hoy vamos a dedicar un homenaje al gran rival de Street Fighter. Y lo hacemos como no podía ser de otra manera, empezando por la primera entrega lanzada en 1991, que centra la historia en los hermanos Bogart, Andy y Terry, junto a su amigo de la infancia, el luchador de Muay Thai, Joe Higashi, que tienen como objetivo acabar con el imperio mafioso de Geese Howard. Nos trasladamos a Southtown, el escenario donde suceden los hechos de esta gran saga de juegos de lucha, Fatal Fury, una ciudad ficticia que se convertirá en un elemento recurrente en toda la serie y en otras sagas de SNK como Art of Fighting, y en la que nace por primera vez en este primer Fatal Fury el torneo King of Fighters. Como buen juego de lucha, la esencia del título se encuentra en los luchadores y cada uno de ellos viene acompañado de una pieza musical cargada de personalidad que define a la perfección su carácter, estilo y entorno. Hemos empezado con este estilo rockero de Raiden y ahora nos trasladamos a la pantalla de Tang Fu Ru, ¿no? Ese viejo místico que se vuelve cachas súper inspirado en el maestro Muten Roshi. En el maestro Muten Roshi, por supuesto, y bueno, con estos aires tan asiáticos. Flipante la sintetización de los instrumentos, está increíblemente lograda y la nitidez con la que se escuchan los samples es extraordinaria para ser un juego de finales del 91, aunque veremos a lo largo de la saga al ver cómo hubo mucho margen para la mejora siendo el mismo hardware Neo Geo. El estilo del grupo de rock de inicios de los 90, con la guitarra distorsionada como elemento principal, es un tema recurrente con la potente percusión en toda la banda sonora de Art of Fighting y se convertiría, sin lugar a dudas, en una seña de identidad. Me estoy frotando las manos, David, con los temazos que vamos a escuchar en este especial Fatal Fury. We'll be right back.
la primera entrega de Fatal Fury es el segundo juego de lucha producido por SNK, precedido por aquel Street Smart, y el primero para su plataforma estrella, Neo Geo. Está claro, Albert, que le cogieron gustillo al género. Totalmente. Hablamos de Neo Geo, hablamos de SNK y hablamos de juegos de lucha. Y una cosa que es importante comentar también es que estamos hablando del gran rival, como has dicho antes en la introducción, de Street Fighter 2. Pero hay una cosa muy curiosa en todo esto, y es que el creador, el director de la saga Fatal Fury, Takashi Nishiyama, venía precisamente de Capcom, de desarrollar el primer Street Fighter, que fue un juego revolucionario para su época. Y bueno, en lugar de continuar en Capcom, pasó a esta competencia y creó Fatal Fury. Por lo tanto, tenemos al creador de Street Fighter iniciando una nueva saga que sería mítica. Y se nota en el estilo del arte, ¿verdad? Se nota en muchos elementos, aunque SNK siempre apostó por diferenciarse de la competencia. Integró elementos diferenciales en prácticamente todos sus episodios. Fatal Fury llamaba la atención por su presentación en dos planos de acción, dando más profundidad a la escena y permitiendo maniobras de evasión a los contrincantes en esta primera entrega. Pero otro elemento quizás más llamativo en esta entrega y que venía heredado también un poco del primer Street Fighter es solo poder controlar a tres luchadores. Pero sin embargo, poder escoger el orden en que nos enfrentábamos a los enemigos, todos ellos perfectamente caracterizados. Además, el modo dos jugadores permitía enfrentarse a dos jugadores contra la máquina, algo que precisamente venía heredado de Street Smart, que hemos comentado antes, que precedía a este Fatal Fury, y luego sería Capcom quien lo adoptaría más tarde con las Dramatic Battles de Street Fighter Alpha 2 y 3. Antes hemos escuchado el tema del enemigo final del Final Boss de Fatal Fury, Geass Howard, aquella mítica batalla final. Y ahora estamos escuchando un arreglo de la pantalla de Duck King, uno de los personajes más curiosos de la saga Fatal Fury. Aquella especie pues de rapero, punky... Hip-hopero... Exacto. Es como toda una mezcla de culturas suburbanas, ¿verdad? De aquella época. Un personaje curiosísimo y como has dicho tú, ¿no? Esta versión Arrange, porque ahora ya para despedirnos de este primer Fatal Fury vamos a hablar un poquito de sus ports, ¿no? Mega Drive y Super Nintendo en versiones bastante decentes, ¿no? Que permitían controlar todos los personajes en el modo versus. Decentes y asequibles. Sí, por supuesto. Esta era la versión de Mega Drive, le tengo un gran cariño, que es la que yo tuve en su momento y la gracia es que como escuchar las versiones de Neo Geo y versiones arcade, la base musical era la misma. Desde luego, las composiciones siempre fueron las mismas y había, bueno, pues digamos la versión, no iba a decir doméstica, porque Neo Geo también tenía su versión doméstica, pero ya nos entendéis, las conversiones. También hubo versión en X68000, mucho más fiel al original gracias a aquel hardware tan potente, y la versión para PlayStation 2 en el Fatal Fury Battle Archives, que tuvo una banda sonora remezclada, la que estamos escuchando. Y después de repasar algunos de los temas de la primera parte de la primera entrega de Fatal Fury, una entrega fundamental sin duda, vamos con el segundo juego. We'll be right back.
Albert, nunca me canso de esta pieza, de las mejores que ha dado la saga, en mi opinión. Qué derroche de energía y qué caña la pieza de Kim Kapuan, Let's Go to Seoul, Kim Stage, Again, Legendary Man Return. Así es como empezaba el segundo episodio de Fatal Fury. Un videojuego en esta ocasión, una entrega que introducía nuevos personajes y también que suena fantástico en gran parte porque esto de Neo Geo eran auténticos cartuchazos, ¿no? Si no recuerdo mal, esta segunda entrega ya era de las que eran de 100 megabits o superior. Sí, sí, señor. Que llevaban el logo ese como 100 megashock. Exacto, luciendo la potencia que podías almacenar en ese montón de megabits de la época. Y bueno, como comentábamos antes, este es el tema de Kim, que es una de las nuevas incorporaciones de esta segunda entrega de Fatal Fury, juntamente con otro personaje que pasaría a ser mítico, la ninja Mai Shiranui. Desde luego, los dos más importantes, las dos adiciones más importantes de esta saga, junto a algunos otros personajes quizás más menores. La primera secuela de Fatal Fury dejó de lado temporalmente la ciudad de Southtown y se apuntó un poco al carro de la popularidad de Street Fighter 2. El torneo King of Fighters se organiza en esta ocasión a nivel mundial. Compite por él 8 luchadores de distintas partes del planeta, me suena, y son 4 los bosses finales encabezados por el magnate con mucha clase, Wolfgang Krauser. Me encantaba un aspecto que es una tontería, pero en la selección de personajes, en lugar de tener las típicas fotos de las caras, ¿no? Estaban todos como de pie, igual que en la primera entrega, y molaba mucho cómo estaba. El dibujo es. ¿Recuerdo la imagen aquella? Fantástico. De los arcades, eso lo recuerdo. Era como una foto de familia. No todo por eso vendría como inspiración de la obra magna de Capcom, sino que SNK introdujo por primera vez en un juego de lucha el backdash, trasladó los Desesperation Moves de Art of Fighting a esta saga, les incorporó, digamos, y además permitía el movimiento de cuclillas, codo con un sistema de control renovado y un arsenal de movimientos ampliado. David, cómo estoy disfrutando de este programa, ¿eh? Porque cuando los temas son tan cañeros y no, la progresión es constante y no, nunca baja el nivel, es que disfruto. Estás como arriba todo el rato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que tenía ganas de preparar y, bueno, sobre todo tú te has encargado de la preparación, que eres un poco bastante, de hecho, más experto que yo en Fatal Fury. Y yo he estado un poco viéndolo desde la distancia, pero estoy disfrutando mucho ahora mismo. No sé si más experto, pero igual muy fan, ¿no? Digamos. Más desde experto luego, y muy fan. Lo estamos comentando fuera de micro. Para mí es mi saga preferida de SNK. Creo que hicieron un excelentísimo trabajo en crear una historia, unos personajes, un lore que hay detrás. Como pocos juegos de lucha lo han tenido, desde luego, en ese aspecto. Le da mil patadas y mil vueltas a Street Fighter. Bueno, pues con una... Es una serie de personajes con unas personalidades súper fuertes, con una historia, con unas localidades, más oscuro, más que te los crees, trabajadísimo y desde luego para mí también una obra como tal muy superior a lo que sería King of Fighters en este aspecto. Y a nivel de personajes, a Fatal Fury le faltaba una Chun-Li y un poco Mai Shiranui se convirtió, ¿no?, en esa Chun-Li, ¿no?, en ese personaje femenino icónico del videojuego. Desde luego, mucho más exuberante esta ninja. Y bueno, la premisa de este torneo mundial se alejaba por momentos del rock más característico de la serie y, bueno, tal y como corría en Street Fighter, nos deja piezas musicales pues más arraigadas a culturas exóticas y folclore local. Esto es un classic ninja theme
total, con unos toques marcadísimos japoneses, y hay que destacar el salto monumental de la factura técnica de Fatal Fury 2 respecto a su antecesor, ¿no? Quizás ya no tanto por el aspecto musical, que ya era excelente, sino por el gráfico, ¿no? Me estoy recordando, tengo grabada en la retina esos sprites, esos escenarios que cambian a medida en esta balsa, cómo progresa a lo largo del juego con aquellas estatuas medio hundidas, las cascadas, cargado de detalles, de movimiento. Lo que sería otra seña de identidad de la serie y un aspecto en el que siempre, siempre ha hecho sombra a su principal rival, los escenarios. Fatal Fury fue portado de nuevo a los sistemas de 16 bits de Sega y de Nintendo en ports bastante reguleros, también a X68000, a este ordenador, y curiosamente, también a Game Boy. Sí señor, Game Boy, que recibió unas cuantas versiones de juegos de SNK, de King of Fighters, versiones posteriores de la saga Fatal Fury, también creo que había un World Heroes por ahí, pero si hay un port que destacar es el de PC Engine, para la última iteración de su unidad de CD, la Arcade Card Duo, la más potente que ampliaba la memoria RAM, y esta versión, que es la que estamos escuchando, contiene una banda sonora arranged, además distinta de la Neo Geo CD, digamos, la de Neo Geo CD, como muchos de los juegos de Neo Geo CD, teníamos que soportar aquellos tiempos de carga tan, tan horrendos, y bueno, como contrapartida, ¿no?, tenían bandas sonoras que habían sido remezcladas, pero mientras que la de este Fatal Fury 2 de Neo Geo CD es básicamente lo mismo, pero con samples de mayor calidad, la de PC Engine se toma más licencia, suena más electrónica y en general es más una remezcla, más una remezcla que un remaster. Fatal Fury 2 fue un gran éxito y dio pie a mejorar esta versión con su siguiente título. La tercera entrega de Fatal Fury no fue un nuevo episodio de la serie, sino un refinamiento de la anterior entrega, digamos una versión Turbo o Champion Edition de Fatal Fury 2, por llamarlo de alguna manera. Lo mismo, pero que se juega muchísimo mejor. Totalmente, una maravilla también a nivel de calidad musical. El tema este un poco rollo molón de la pantalla del maestro, ¿no? De los hermanos Bogart, de aquel venerable anciano Tung, que yo recuerdo mucho. Cómo se transformaba y aparece,
no era como en el anterior juego que se rompía la camiseta y aparecía con un musculoso. Parecía como si saliese un áurea, ¿no? De él, como cachas. Desde luego, yo tengo además grabada la intro de aquella pantalla, que es una cosa que SNK utilizaría mucho después, ¿no? De ver una introducción de aquel escenario tan grande, tan bonito, ya con unos gráficos, se nota, ¿no? Se nota que este Tang viene después de Fatal Fury 2, se ha incorporado aquí. Llegó poco menos después de un año tras Fatal Fury 2 como un Dream Match, recuperando tres de los personajes olvidados del primer juego: Geese, que no había muerto, que estaba de parranda, Tang Furu y Duck King, junto, ojo, a Ryo Sakazaki de Art of Fighting como personaje oculto y primer crossover del mundo de la lucha. Esta pieza, me encanta el título, How Can China Have 4,000 Years of History? ¿Cómo puede ser que China tenga 4,000 años de historia? Se llama así esta pieza. Y bueno, a nivel musical encontramos esencialmente como novedades las piezas relacionadas con los retornos de los personajes. Claro, tú echabas una moneda en la máquina arcade y te venías arriba literalmente. Menuda locura, David, discotequera. Este tema del retorno que comentabas antes de Duke King. Sí, señor. Parece que le hemos cogido gustillo a los temas de Tang King y de Tang Furu. Realmente es una pieza súper loca. Además, la pantalla así lo era. Es una discoteca, hay gente bailando de fondo. Bastante curioso. Fatal Fury Special supone el momento álgido de la serie. No tanto en calidad, puesto que aún daría mucha cuerda, sino de popularidad en su país de origen. Esto, al ver, todavía se puede encontrar en los recreativos. Y bueno, y algunos torneos que se van haciendo. Un juego mucho más refinado. De nuevo fue portado a todos los sistemas de 16 bits, aunque esta vez por parte de Sega en Mega CD en lugar de Mega Drive, y tuvo una versión de Game Gear que se controla sorprendentemente bien. La versión de Mega CD por eso no tuvo ninguna banda sonora especial, sino que directamente usa la grabación del arcade. El mejor port, una vez más, el de PC Engine, con una banda sonora remezclada de nuevo, distinta, o sea, una remezcla diferente a la de Fatal Fury 2, aprovechando las capacidades de CD. Tras este Fatal Fury Special, la saga ya dio un gran salto, digamos ya en estética, pasando de un estilo más realista a un estilo mucho más anime.
Madre mía, aquí tenemos Cañita Fatal Fury de la buena, un tema súper épico y súper cañero para uno de los personajes, sin embargo, probablemente menos queridos de la serie. The Lone Wolves Are Back, que decía la intro de este juego. Y es que con la irrupción de King of Fighters, la otra gran franquicia de SNK en juegos de lucha, Fatal Fury se tomó un pequeño descanso para prepararse para su tercera entrega, que sería un retorno bastante potente. Y no volvió hasta marzo de 1995 con Fatal Fury 3, Road to the Final Victory. La espera valió la pena. Fatal Fury volvió con un engine completamente rediseñado, un salto de calidad gráfica asombroso. Digamos, esto ya es la Neo Geo esta de... Ya no tan old school, ¿no? Sí, de tiempos más modernos. Y sobre todo un plantel de personajes con muchísimas novedades. De vuelta están los tres protagonistas originales, junto a Mai, Geese, que hace oficialmente su retorno como superviviente del primer juego, y se les suma Franco Bash, el personaje del cual estamos escuchando su pieza, Blue Mary, Kung Fu, Sokaku, Bob Wilson, y los jefes no seleccionables, Ryuji Yamazaki y los hermanos Jin Sonrei y Jin Sonsu. Y en este caso, Fatal Fury 3 regresa a Southtown, pero el torneo King of Fighters no es el conductor de la historia en este caso, sino la batalla por unos pergaminos sagrados que supuestamente tienen el poder de proporcionar vida eterna, y que me parece que Geese Howard los conocía bastante bien. Sí, señor. Tras ellos están todos. Tiene además una historia, unas cutscenes súper interesantes. Realmente tiene como una... me recuerda un poco al primer juego, ¿no? En el que había unas cutscenes que te iban introduciendo la historia, ¿no? En este es exactamente lo mismo, con unos diálogos bastante graciosos, especialmente si pones la Neo Geo en versión castellana, sí. Y además el sistema de dos planos de acción cambia completamente en esta entrega y se convierten en tres, utilizando uno frontal y otro de fondo exclusivamente para maniobras evasivas. Madre mía, ¿cómo suena esto, David? El chip de sonido de Neo Geo, que por cierto es un chip Yamaha con 14 canales de sonido, dejaba a Mega Drive y a Super Nintendo un poco en evidencia, sobre todo también por la calidad del sonido muy nítido, una auténtica diferencia respecto a sus compañeras de generación, la de Neo Geo. Desde luego, qué buen rollo transmite esta pieza, ¿eh? Es como alegre, es fantástica. Es la pantalla de Terry Bogard, el gran protagonista, digamos, aunque es un protagonismo compartido, pero siempre fue un poquito como la imagen principal y que no habíamos escuchado hasta ahora. Para mí es de las piezas de Terry que más me gustan. Y musicalmente en este juego yo creo que hay una evolución respecto a las tres anteriores entregas. Digamos, mientras que se mantiene el sonido así de banda musical de rock tan característico de Southtown, quizás mejor representado por el tema de Franco Valdeguis en esta entrega, yo creo que hay una mayor variedad de estilos que tira más, incluso en piezas más jazzeras, ¿no? Más, sí, lo hemos visto antes un poco con las anteriores. El abanico de estilos es mucho mayor. Correcto. El tempo de las composiciones es en general más relajado, más pausado, igual que el hilo argumental, pues tiene un toque más narrativo, ¿no? Más de banda sonora de film que de batalla, como escucharemos en el siguiente tema. We'll be right back.
pieza se titula A Taste of Honey. Es la pieza que acompaña a la pantalla de Bob Wilson, uno de los newcomers de este Fatal Fury 3, que seguramente sea uno de los episodios más olvidados y que pasaron más desapercibidos de la saga. Viene una época en que los Fighters 2D iban perdiendo su popularidad así en general. Los Tekken, digamos, los Virtua Fighter habían ganado mucho, mucho territorio, y además King of Fighters se había instaurado como licencia insignia de SNK. Aún así, sentó las bases de lo que vendría después, introdujo además personajes clave en ambas series. A mí, particularmente, es uno de los juegos del que tengo mejor recuerdo. No me preguntes por qué, pero lo pillé en una época pues como enlazando el Special y con muchísimas, muchísimas ganas. Era además uno de los títulos más asequibles de Neo Geo en su época, cuando digamos ya empezó a bajar de precio, ya cuando todo el mundo estaba jugando a PlayStation, y la verdad es que le eché una de horas, bueno, que ni me acuerdo. Realmente esta también solo fue portado a Windows y Saturn, y quizá eso también contribuyó en que quedara pues como relegados a un segundo plano dentro de la saga Fatal Fury. Sin embargo, SNK atendió a, digamos, a las críticas probablemente constructivas y no tan constructivas de sus fans, y decidió darle una vuelta de tuerca, una nueva vuelta de tuerca a la saga con su siguiente episodio. Llegamos al que probablemente sea el juego con la portada más molona de todos los que salieron para Neo Geo. Estamos hablando de Real Bout Fatal Fury. SNK solamente necesitó unos pocos meses para volver a la carga después de Fatal Fury 3, y lo hizo con un juego que sirvió para darle una vuelta de tuerca importante a la saga. No tan solo en presentación, porque hereda la mayoría de gráficos y la música de Fatal Fury 3, sino, David, sobre todo en la jugabilidad. Desde luego, le da una vuelta de tuerca, como has dicho bien, totalmente. El número de botones se reduce a 3, de los 4 que teníamos en toda la saga hasta ahora, ¿no? Que tenía los dos puños, las dos patadas. Ahora pasamos a un puño, una patada y un ataque fuerte. Se introducen los Power Meters, unas barras similares a las de Street Fighter Alpha, para hacer ataques más poderosos, y además Guard Cancels. Y además se introduce también el concepto de Ring Out, de poder sacar al contrincante fuera de la pista si destruyes, digamos, los límites del ring. Algo que lo hace bastante único, puesto que eso suele ser cosa de los juegos 3D, pues como Virtua Fighter. Era brutal, recuerdo el escenario del tren. Era una auténtica pasada poder echarlos y ver qué pasaba con los elementos. Estaba muy, muy trabajado. Y sobre todo lo que comentabas antes, David, el cariño no tan solo en los sprites, sino en los escenarios, ¿no? Y cómo evolucionaban a lo largo de los diferentes rounds. Una maravilla. Desde luego, Real Bout retiene a los mismos personajes que Fatal Fury 3 y recupera tres grandes clásicos de la saga. Kim Kapuan, la pieza que estamos escuchando ahora con toda esa caña que le caracteriza. Duck King, que parece uno de esos que siempre se van dejando pero siempre vuelve al final. Y Billy Kane,
Este es el juego donde finalmente Geese Howard muere, repitiendo la mítica escena del final de Fatal Fury cuando Terry Bogard le lanza y luego le intenta ayudar, más bien... ¡Spoiler! Se niega, ¿no? Esta vez le intenta salvar, pero Geese se niega y se deja caer al infinito. Estamos escuchando el tema que se hizo de Billy, el arreglo más concretamente, para la versión de Royal Bout para Neo Geo CD, que ahora mismo, mientras estaba sonando, David lo tenía por aquí, me lo ha pasado. Y de nuevo, Geese Howard ahí en la portada como un señor. Me encanta. Cómo impone, ¿eh? Sí. Uno de los aspectos por eso en que Real Bout supone un poco una regresión es el número de escenarios, que solo tiene 5, tampoco les daba tiempo a hacer mucho más en el periodo tan reducido de desarrollo. Y las músicas entonces ya no se corresponden a una pantalla, sino a un luchador. Esto lo veríamos en la saga King of Fighters. El port de Neo Geo CD, que escuchamos, tuvo esta banda sonora arreglada, ¿no? Y también hubo un port a Saturn, este haciendo uso de un cartucho de RAM de 1 mega que hacía el port infinitamente más fiel que el de Fatal Fury 3 que tuvo, y otra versión para PlayStation 1, para PlayStation original, que lucía bastante peor. Yo aprovecho, David, también para hacerte alguna pregunta así, tú que eres conocedor de la saga. ¿Cómo lo llevaba Fatal Fury para competir con King of Fighters en estos inicios? Porque estaban aquí ya con los cambios también en King of Fighters, que en estos años también son los cambios buenos hacia el 98 y todo eso. Desde luego, bueno, iban por caminos diferentes, claro. King of Fighters se supone que se nutría de los otros juegos de SNK, ¿no? Pero al final, digamos que es como cuando un supergrupo se come al grupo de música original, sí, 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 ¿no? ¿Eh? Eso es lo que pasó completamente. Buenísimo resumen de lo que pasó. Totalmente. Y también, bueno, se nutría de otros clásicos pues como Athena, ¿no? Como los Ikari Warriors. Y bueno, pues al final avanzaban por dos caminos diferentes. Estos apostaban por, digamos, por unas mecánicas diferentes, ¿no? Por seguir el lore, la historia, por mantener vivo toda la historia de Fatal Fury, por dar nuevos personajes que luego aparecerían en King of Fighters, como Blue Mary o como Yamazaki, que comentábamos de Fatal Fury 3, personajes imprescindibles dentro de ambas sagas, pero... A 18. Exacto. Era un clon, Blue Mary. Siguiendo, digamos, caminos totalmente separados en lo que era nivel de gameplay. We'll be right back.
Y esto que está sonando no es CD, como aquel mítico anuncio de Donkey Kong, es cartucho. Es cartucho, es Neo Geo. Y es así como Fatal Fury pues tuvo su versión especial, Real Bout también la tuvo, con Real Bout Fatal Fury Special. Vaya paso de tema, por favor. Es energía, locura total en un cartucho. En la London March, el tema de Billy Kane. En esta ocasión, SNK dejó pasar algo más de tiempo hasta la siguiente iteración de Fatal Fury. Nos plantamos en enero de 1997 y la verdad, a ver, es que personalmente pienso que le sentó muy, pero que muy bien a la saga, porque desde mi punto de vista, Real Bout Fatal Fury Special es uno de los ejercicios más sublimes de mejora de una serie de lucha absolutamente en todos sus aspectos. Y el musical, como no, uno de ellos. Gráficamente los sprites se rehicieron de nuevo y es uno de los juegos de lucha de 2D más vistosos, coloridos y animados que se han hecho nunca. Realmente un auténtico espectáculo visual maravilloso. Esta combinación de flauta tradicional japonesa con la percusión eléctrica, la distorsionada guitarra eléctrica. Igual que Blue Mary, Mei Shiranui tuvo un nuevo tema en este episodio. Mei Mei Kyun se llama esta pieza, que suena en una de las pantallas más bonitas del juego, con los cerezos en el castillo de Hirosaki. Si habéis estado en Hirosaki, es una escena real ahí con la torreta que queda, uno de los castillos originales del norte de Japón. SNK hacía estas cosas de utilizar sitios reales, sobre todo. Antes no hemos hablado de la Sagrada Familia en Fatal Fury 2, quiero recordar. Correcto. La Plaza de Toros. De Lawrence Blood, que sonaban unos ole y por ahí. Pues el cast de personajes de este Real Bout se unen viejos conocidos, por lo que no hay personajes nuevos como tal. Otra vez encontramos a Tang Fu Ru, Cheng Xinzhan, Lawrence Blood, del que hablabas ahora, y Wolfgang Krauser, que el mismo que lo hizo en Fatal Fury 2, vuelve como enemigo final. Wolfgang Krauser. David Krauser. Krauser, mejor nombre de enemigo final, ¿eh? Posiblemente. Sí, sí. Wolfgang Krauser. Da como miedito, ¿no? Ya está. Solo el nombre ya acojona, ¿eh? Sí, porque siempre Geese Howard era un poco gracioso, ¿no? La Oca Howard, ¿no? Se sonaba Goose Howard, ¿no? Geese Howard. Pero en cambio, sí, Wolfgang Krauser es como cosa seria, ¿no? Cosa seria. Me va a hacer daño este hombre. Y Geese realmente vuelve a aparecer en este juego, pero ya como un personaje secreto muerto, una especie de Nightmare Match que se sacan ahí de la manga. Bastante interesante. Y hablar un poquito que a nivel de juego se eliminan las salidas de Ring, aunque sigue habiendo partes destructibles en el escenario, y vuelven los dos planos de acción que se habían perdido desde el Fatal Fury Special, aunque solo se usan de manera evasiva. El resto de gameplay se mantiene igual de ágil que en Real Bout. We'll be right back.
En este caso, una banda sonora completamente nueva, la de este Real Bout Fatal Fury Special, que rinde un poco de homenaje en varios de sus personajes a los temas clásicos de Fatal Fury 2 y de Fatal Fury Special. Este tema, David, es curioso porque podría pertenecer perfectamente a un JRPG, a un juego de rol de estos japoneses de la época. Totalmente, está como súper descontextualizado, ¿no? Entre toda la caña a la que nos tiene acostumbrados la saga Fatal Fury, y suena de maravilla, o sea, a nivel narrativo, a nivel instrumental. Estamos escuchando la pieza que acompaña, digamos, a los hermanos Jin Chonchu y Jin Chonrei, que, bueno, pues como siempre tienen... un toque más místico, bueno, pues suena, bueno, les viene como anillo al dedo. En este juego llama también mucho la atención el amplio uso de cortes de voz para acompañar a los instrumentos, y también, de nuevo, el ritmo más pausado, un poco que encontrábamos en Fatal Fury 3, se lleva, o sea, se alarga hasta este Real Bout Special, y vamos combinando, ¿no? Entre temas súper, súper potentes y otros, bueno, con mucha más historia, con más componente narrativo y con unas melodías, bueno, pues como esto que suena, que parece un RPG y es una maravilla. La versión de Neo Geo CD incorporaba esta versión vocal del tema de Bloomery, acompañada de un videoclip así rollo pixel art, muy interesante, y también un tema cantado que siempre luce mucho en un juego de lucha y en cualquier juego. Ya nos acercamos a esa época en que los tiempos de carga de Neo Geo CD que eran para cortarse las venas a cada round, y bueno, pues al menos había algo de contenido original, especialmente si no tenías Neo Geo CDZ. Esto era un suplicio, jugar a los últimos juegos de lucha que salieron para Neo Geo CD. Porque claro, yo no la tuve, pero si cada round hacía carga, cada round, o era combate una vez cargaba un poco. No, digamos, cada round en un King of Fighters, porque claro, como tenías que cargar nuevos personajes, eso era fatal. Pero vaya locura. Cada combate, desde luego. El juego, de nuevo, recibió el correspondiente porta Saturn con el cartucho de 1 mega que le sentaba la mar de bien. Y ojo, esta vez también vio la luz en Game Boy en una edición reducida, pero sorprendentemente jugable. Bastante, bastante más refinada, en mi opinión, que la de Fatal Fury 2. We'll be right back.
séptima entrega de Fatal Fury vio la luz un año tras el lanzamiento de Real Bout Special y tras tres episodios sin incorporar personajes nuevos, lo hizo por partida doble con la llegada de Rick Stewart y Lin Xianfei. Por eso se llamaba The Newcomers, por estos dos nuevos personajes. El gameplay se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a especial, pero el combate en dos planos se vuelve a desechar en favor de un sistema más parecido al de Fatal Fury 3, en que se usan solo, digamos, para maniobras evasivas. La historia se deja completamente de lado, realmente ya era un poco más o menos así en el episodio anterior, y se presenta un pelín más como un Dream Match, ya que Geese vuelve a estar presente. Desde mi punto de vista, una lástima, ya que se deja de lado la bonita historia de Southtown. SNK seguía innovando también en la parte musical dentro de su franquicia de lucha y lo hacía con este tema tan gracioso, ¿no? Con este perro sonando de fondo en este nivel. Me parece como un complemento instrumental magnífico, ¿no? De repente, va, se lo sacan de la manga, venga. Claro que sí. A mí es una pieza que me hace mucha gracia, correspondiente a Lin Xianfei, por eso también estos aires totalmente orientales. Y comentar que aparte de Ricky Ling existe un personaje secreto llamado Alfred que justamente protagonizaría un spin-off de Real Bout lanzado para PlayStation. Curiosamente, este Real Bout 2 de 1998 nunca fue portado a consolas, fuera de los Fatal Fury Battle Archives que tuvo PlayStation 2 mucho más tarde, con la excepción de Neo Geo Pocket, en una adaptación titulada Fatal Fury First Contact. PlayStation siempre tuvo peores versiones de los juegos de lucha en 2D,
que las que recibía su competidora Saturn. En parte debido a la limitación de su memoria RAM y a las expansiones de 32 bits que tenía la consola de Sega. Pero en esta ocasión, la compañía japonesa SNK se marcó un punto y le dio un regalo a los usuarios de PlayStation. Desde luego, estamos hablando de 1998, Saturn todavía tenía vida allá en Japón, de hecho duró muchísimo y fue un acierto para Sega ahí solo en Japón, pero en el resto del mundo ya, digamos, PlayStation dominaba y Saturn ya estaba medio muerta. Estamos escuchando Real Bout Fatal Fury Dominated Mind, es básicamente un port de Real Bout Special, que no Real Bout 2, pese a ser posterior, protagonizado por Alfred, este personaje que comentábamos secreto de Real Bout 2, y con un nuevo enemigo llamado White, y basado totalmente en el mítico protagonista de La Naranja Mecánica. Además, este juego está guiado por escenas animadas con unos niveles de producción altísimos. Eso sí que podía sacar pecho Play, ¿no? Respecto a Saturn, que era en la calidad de los vídeos. Y realmente esta pieza musical, la que acompaña a Alfred, es original de Real Bout 2. Y aquí escuchamos lo que sería básicamente una range que suena bastante similar a lo que sería la original. Y también muy de esa época. A mí me recuerda un poco a la intro de Soul Edge. Sí, señor. El principio, esa especie como de trote musical que tiene, ¿no? Este ritmo como continuo me ha recordado este juego de Namco. Desde luego, lástima que este juegazo, porque es una adaptación bastante, bastante buena, nunca saliera de Japón. Estamos en 1998, ya los Fighters 2D poco a poco iban perdiendo fuelle. Y bueno, la saga Fatal Fury también tuvo su adaptación en 3D. Como decías antes, David, con este título SNK da el salto a las 3D, en este caso con la placa Hyper Neo Geo 64 en 1997, pero la cosa no fue tan bien como con su mítica placa arcade. Desde luego, de hecho fue abandonada antes que la propia Neo Geo. Estamos en enero de 1999 y ojo que a muchos les sonará esta pieza, y es que se reutilizó en el King of Fighters 99 con música para el equipo de Fatal Fury, aunque se supone que esta es la original, puesto que Wild Ambition precede a ese King of Fighters por unos meses, aunque bueno, no sabemos internamente el orden de las cosas. Y la verdad es que si bien el juego nunca fue bien recibido, realmente allí en ese caso SNK se quedaba atrás en cuanto a expertise en 3D, la banda sonora es una auténtica maravilla, ¿no? Buenas vibraciones, ¿no? Totalmente. Me recuerda un poco el caso de cuando salió Street Fighter en 3D también, sí, sí, que ¿no? La banda sonora también era muy buena, pero el juego, pues un poco, bueno, no tan a la altura de las ediciones en dos dimensiones. ¿No? No es que sean juegos malos, pero vaya, no tienen nada que ver, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Porque Fatal Fury no dio inmediatamente el salto a sistema, sino que SNK produjo antes dos episodios en 3D de Samurai Shodown, antes de trasladar a los de Southdown a este particular hardware. Wild Ambition, que es una especie de remake del primer episodio por la historia, ¿no? Que vuelve a narrar un poco el conflicto inicial de los hermanos Bogart en su misión de acabar con Geese tras el asesinato de su padre.
y bueno, vuelven muchos personajes míticos de la saga a los que se suman nuevas incorporaciones: Sugumi, una Wrestler, y Toji, un zumbado hombre mayor. Seguimos disfrutando de la genial banda sonora de Fatal Fury Wild Ambition, y en este caso escuchamos el tema de uno de los personajes que todavía no había sonado y también es uno de mis preferidos, que es Andy Bogart, el hermano pequeño de los Bogart, que no por ser el pequeño tenemos que dejarlo de lado. Es muy mítico y estaba desde la primera entrega. Una pieza, David, mucho más electrónica, pero que es una auténtica delicia. Realmente, a pesar de que el juego no estuvo a la altura de los clásicos, la banda sonora vale mucho la pena. Además, es curioso porque con un registro totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados la saga, mantiene en cambio lo que es el carácter de los personajes, ¿no? Andy siempre fue un tío mucho más serio, ¿no? Terry más relajado, más de vivir la vida, y Andy pues como que bah, ahí se iba de viaje a entrenar. Ahí, es un tipo serio, ¿no? Sí. Quería ser Ryu, Andy, ¿no? Y realmente esta pieza tiene, ¿no? Tiene esa seriedad. Ahora acabo de ver una cosa, David. Es que a lo mejor en Fatal Fury, Ken es el protagonista, entre comillas. Me refiero a que Terry Bogard es mucho más Ken de lo que Ryu, ¿no? Podríamos decir. Podría ser, desde más luego. Más rockero, más americano, ¿no? Sí, señor. Hay que destacar que en este Wild Ambition, Albert, toda la banda sonora es original. No se toman composiciones prestadas de los juegos anteriores, por lo que es una pieza, es como súper rica y súper interesante para repasar, así como los otros hemos ido cogiendo, ¿no? Pues las piezas más novedosas en lugar de quedarnos, bueno, pues en las remezclas, ¿no? Que es lo más fácil. Street Fighter lo hace mucho y además es muy agradecido, ¿no? Del rollo, bueno, escuchar el tema de Ryu siempre ha estado ahí. En esta es totalmente distinto. Es una de las cosas también que hace ricas a Fatal Fury, ¿no? Que las piezas se van renovando, luego se mantienen igual dos o tres entregas, pero en esta rompe totalmente y se renueva, ¿no? En general me atrevería a decir que tiene esta un sonido como más sofisticado que el resto de la serie. Totalmente. Y si en este episodio de Replay notáis que no estamos hablando tanto de los compositores, compositoras de los temas, básicamente es porque es el equipo, el SNK Sound Team, el responsable de la banda sonora, mucha gente involucrada y siempre firmando bajo el sello de este equipo musical, la banda in-house de SNK. Es así. Si nos ponemos a indagar y a levantar piedras, seguramente podremos encontrar a algunos de sus miembros, que los hemos comentado en anteriores programas de Replay. Pero digamos que es siempre bastante opaca, ¿no? Al contrario que lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en el Konami Kukeiha Club, que poco a poco se han ido indagando ahí los nombres y de gente que ha salido. Digamos, el SNK Sound Team siempre ha ido firmando bajo ese nombre. Y después, en entrevistas posteriores, sí que hemos visto algunos miembros, como decía, que hemos comentado en otros programas.
programas pues que han pertenecido durante esa época y se puede asumir que la banda sonora, digamos que ellos participaron en ciertos títulos. Pero vaya, en este programa en particular hemos decidido centrarnos en la historia y sobre todo en esta gran, gran, gran banda sonora que tiene toda la saga en conjunto. Wild Ambition, que si no me equivoco, fue el único título de la malograda Hyper Neo Geo 64 que fue portado a una consola doméstica, vio la luz en PlayStation y además con una adaptación interesante que incorporaba a Duck King y Mr. Karate, encarnado en esa versión por Ryo Sakazaki. Y menudo jazz más bueno para este ending, me encanta esta pieza. Y tiene un punto como de tristeza y de nostalgia muy poco propio, ¿no? De un final de juego que suelen tener un aire mucho más buen rollero y triunfalista. Un toque como muy sutil para finalizar el juego que parecía que se despedía de una saga, pero no. Lo mejor todavía estaba por llegar. Madre mía, qué caña de tema y menudo plagio más descarado. El estribillo es un calco del tema Children de Robert Miles. Totalmente.
calco que esperemos que Robert Miles desde el cielo ya, porque el pobre murió en 2017 prematuramente, este DJ suizo debido a un cáncer, lo perdonara, porque desde luego la pieza es magnífica y sin lugar a dudas una de las mejores de este Mark of the Wolves. El último gran Fatal Fury, la despedida de esta serie de videojuegos de lucha que volvió por todo lo alto con un reinicio de la serie. Solamente se quedaba Terry allí encabezando pues el roster de personajes, y además, David, un Terry muy molón, muy diferente del que estábamos acostumbrados. Un tío más maduro, un tío que había sido padre no biológico, pero sí criando a Rock Howard, el coprotagonista, el hijo de Geese Howard, que combina, digamos, pues los rasgos de lucha de su padre con lo que le ha enseñado Terry en una, bueno, pues una historia como realmente que sigue mucho, ¿no?, a toda la historia de Fatal Fury, que decir que es profunda, ¿no?, que va mucho más allá de del gran héroe, sino que se indaga un poco en las relaciones entre luchadores, que es un poco más oscura, que tiene algo más de humano, ¿no? Es eso, totalmente. Ya no es la historia típica de los juegos de lucha en los que cada personaje iba a la suya con su historia y no acaba de haber una conexión, ¿no? Fatal Fury la trabaja más, esta unión de los personajes. Desde luego, este último Fatal Fury, que marcó un hito totalmente en los videojuegos de lucha, es ampliamente recordado pues como uno de los mejores fighters 2D que nos ha dejado esta industria, que además tiene muchos paralelismos con Street Fighter 3, que también ya sabes que lo encuentro yo como lo mejor de la saga, en tanto cuando solo se recuperaba, digamos, a pocos de los personajes originales y cambiaba radicalmente el sistema, qué decir a nivel técnico, que es una maravilla, situado temporalmente 10 años, 10 años tras los últimos eventos, tras la muerte de Geese Howard, bueno, en un cartucho, en un título que es una maravilla. Y vamos con el tema de Kim Jae-hoon. Creo que era el hijo de Kim, el mítico Kim de Fatal Fury. Pues uno de los dos, sí, sí. Uno de los dos, pues este era su tema. Una pieza, David, que tiene el sonido más Fatal Fury, ¿no? Aquí sé que hace un poco vista hacia atrás. Sí, señor. Yo creo que es precisamente lo que has dicho tú, ¿no? La pieza que más mantiene un poco la sonoridad más clásica de la saga. Porque aunque fuera como una especie de reboot, claro, mantenía todos los lazos, estaba en un mismo universo, etcétera, ¿no? Esta pieza que acompaña al menor de los dos hijos de Capone, creo, que reemplazan a su padre en este plantel de personajes seleccionables. Es curioso al ver por qué jugablemente descarta por primera vez completamente los dos planos de acción que eran seña e identidad de la saga, y en este sentido, en el de los planos, se juega como un juego de lucha totalmente normal, muy seguros de lo que hacían. Ya no necesitaban, les daba igual aquella diferencia con Street Fighter, ¿no?, que habían perseguido toda la vida, sino que es un juego con una identidad propia brutal, con una marcadísima personalidad, con una herencia increíble,
y que además, como respuesta a los parries que introducía Street Fighter 3 por parte de SNK, pues fue el Just Defended, ¿no? En la que si apuras la defensa te recompensa con un poco de vida extra. Y ya para ir despidiendo el programa e ir despidiendo a esta grandísima saga, lo hacemos con un tema un poquito más alegre. Con esta pieza tan cálida, tan alegre, llegamos al final de este viaje a lo largo de 10 años de historia de la saga Fatal Fury. Lo hacemos con Full Moon, el tema de Hotaru en este videojuego. Una de mis piezas favoritas del juego, si no decirte la favorita, ¿no? Como decías tú, este tono tan agradable y tan desenfadado que tiene mucho más claro que el resto del juego, que es más oscuro, que en algunas partes, ¿no? Algunos personajes son realmente, son realmente siniestros, ¿no? Y esto es como un poco el toque de luz dentro de esta banda sonora que vuelve a ser riquísima en tonalidades musicales, ¿no? En registros. Y bueno, hay que decir de este Mark of the Wolves, ¿no? Portado a Dreamcast poco después de su lanzamiento en la versión probablemente más popular, ¿no? Porque estaba al alcance de todos, nunca fue portado a Neo Geo CD porque ya la había abandonado SNK. En aquella época tampoco sé cómo habría sido un port de ese, los loading times hubiesen sido ya para pegarse un tiro. Pocos años después también vio la luz en PlayStation 2 y ahora, bueno, es disfrutable en multitud de plataformas. Comentar, Albert, que hubo un Mark of the Wolves 2 en desarrollo, una cosa que siempre se había rumoreado, que siempre habían salido unos screenshots que no se sabía si eran reales o no, y hace relativamente poco, no sé si a lo largo del último año o a lo largo de los últimos 2 años, salieron algunas cosas de los personajes, de cómo iba a ser oficialmente de SNK. Qué lástima, qué gran saga ha perdido el mundo del videojuego, que esperemos que algún día pueda volver a la luz, ¿no? Y hacer, bueno, las delicias de todos los fans de este Fatal Fury. Estaría muy bien, David, porque precisamente este Mark of the Wolves es buenísimo porque reproduce muy bien la idea de la madurez, ¿no? La madurez de una saga que llegó pues a una gran entrega, no llegó mal, llegó con una gran entrega muy recordada por los fans y realmente lo representa. Auténtico viaje musical el que nos hemos pegado, ha sido una maravilla, sin duda. Desde luego, esperamos que lo hayas disfrutado tantísimo como nosotros, tanto los fans de la saga, como los ajenos, pero desde luego amantes de la música de videojuegos, de mayoritariamente los 16 bits de esta Neo Geo que hemos escuchado a lo largo de este viaje, y bueno, y a los que no, bueno, pues igual que os pique un poco, ¿no?, la curiosidad para conocer el mundo de Fatal Fury. Como siempre, esperamos vuestro feedback a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, de los comentarios. Los leemos y estamos muy agradecidos de que sigáis apoyando este proyecto Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Así que, David, una semana más, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Adiós.